Muy bien, buenas noches a todos. Me toca hoy hacer una presentación sobre el correo ambulante del tren en Honduras. Quisiera, antes que nada, hacerles una aclaración. Toda la filatelia que yo estudio lo hago dentro de un marco histórico, especialmente aquí en Honduras. Esto debido a que desde que se logró la independencia en el país, los últimos 100, 110 años, el país vivió épocas de mucha turbulencia política. Esto, aunque por el lado negativo afectó bastante el desarrollo de la nación, en el aspecto filatélico resultó bastante beneficioso, ya que la destrucción de los archivos judiciales por los revolucionarios, los políticos, implicaba también la destrucción de las administraciones de renta, donde se expendían las especies fiscales. Los archivos judiciales se quemaban porque parte de los revolucionarios eran los reos que se ponían en libertad. Y esto es para evitar que se les siguieran los juicios, quemaban los archivos, en el mismo edificio funcionaba generalmente la administración de rentas y el correo, y se perdía todo el material que implicaban las especies fiscales. Habiendo sucedido esto repetidas veces, los gobiernos optaban por generar medidas de control para diferenciar las estampillas robadas de las genuinas. Esto pues generó una bonanza de investigación filatélica que hasta el día de hoy todavía no concluye. Enmarcado ya dentro del aspecto del ferrocarril nacional, es una historia que no tiene un final feliz debido a esas mismas turbulencias políticas, corrupción de funcionarios, etcétera, etcétera. Pero en el aspecto filatélico ha sido provechoso, ya que se logró descubrir o rescatar un total de 20 marcas postales utilizadas en las diferentes vías de ferrocarril como correo postal ambulante. Así que voy a empezar con una introducción tocando el aspecto histórico que antecede a la construcción del ferrocarril. Después tocaremos la historia del Ferrocarril Nacional de Honduras, el ferrocarril de la Standard Fruit Company, el ferrocarril de la Tela Railroad Company, el ramal de Lulúa y finalmente las marcas que competen a la Trujillo Railroad Company. El Ferrocarril Nacional, como en la mayoría de los países, fue símbolo de desarrollo y prosperidad. Esta idea se venía manejando en Honduras desde los finales de 1845 y se agudizó cuando se descubrió oro en California y generó la llamada fiebre del oro entre 1848 y 1855. La gran masa humana que se movió de la costa este de Estados Unidos hacia el oeste requirió de vías alternas para poder llegar a ese mundo de prosperidad en el menor tiempo posible. En un inicio se presentaron cuatro opciones. La primera era el Oregon Trail, una ruta de 3.200 kilómetros que tomaba de 5 a 6 meses. Partía de Missouri o lugares aledaños a Missouri, llegando hasta Oregon.
El único problema es que había que atravesar las montañas rocallosas, por lo que había que salir entre abril y junio para que hubiese pasto suficiente para alimento de los animales de tiro, los caballos y el ganado menor que se llevaba consigo. Si se salía demasiado tarde, se corría el peligro de quedar atascados en las nieves que imposibilitaban el tránsito a través de las montañas rocallosas. Una de las peores sucesos en este trayecto fue lo que le sucedió a la expedición Donner, que quedaron atrapados en la Sierra Nevada y tuvieron que pasar el invierno ahí. El hambre los obligó a comerse primero los bueyes, después los caballos, después se comieron a los dos indios que llevaban de guías, y por último, de las 100 personas que componían la expedición, 48 murieron y el resto se alimentó de los cadáveres. Así que historias como estas hacía un poco decepcionante el trayecto. No obstante, pues también los ataques de los indígenas, las caravanas que se desplazaban por el lugar. La siguiente opción era cruzar por Nicaragua a través de la compañía accesoria de tránsito, que era propiedad del comodoro Ulises Vanderbilt, y que hacía un tránsito parte por tierra y parte por el lago de Nicaragua. Era un trayecto de 6.720 kilómetros y duraba alrededor de un mes. La otra opción era el Istmo de Panamá, un trayecto que tomaba 8.370 kilómetros alrededor de dos meses, pero Panamá tenía fama de ser una tierra de mucha fiebre amarilla, enfermedades, y también pues se corría el peligro de no llegar al destino. Y por último, era tomar la vía marítima doblando el Cabo de Hornos. Era un trayecto de 33.000 kilómetros que tomaba entre 5 a 8 meses. Lo extensivo de la travesía aumentaba los peligros. Así que todo eso era bastante detalles a tomar en consideración antes de emprender el trayecto. Con todo esto en mente, llegamos a 1853. Presidente de Honduras en ese entonces era el general José Trinidad Cabañas, y apareció en escena un personaje llamado Efraín George Squire. Él era el cónsul norteamericano para Honduras y Guatemala en esa época, y a través de un viaje que hizo a través del Golfo de Fonseca en el Océano Pacífico de Honduras, se impresionó tanto de la exuberancia vegetal, las facilidades portuarias que se podían emprender en la zona, lo que le trajo a la mente que era muy posible establecer un ferrocarril que cruzara el país desde el Atlántico, partiendo de Puerto Caballos, hoy Puerto Cortés, hasta el Golfo de Fonseca. Se entusiasmó tanto que regresó a Nueva York, logró unir a un grupo de unos 20, 30 inversionistas, quienes compartieron la idea de aprovechar el momento en que se desplazaba esa masa humana de Estados Unidos, y que Honduras ofrecía la alternativa más cercana y segura. Así que
en 1853 logró una concesión del gobierno hondureño para establecer el ferrocarril interoceánico, que era un trayecto de 378 kilómetros de costa a costa. Se hizo el estudio de factibilidad en 1853 y ya se tenía listo iniciar el proyecto cuando en 1855 y esto hecho por el suelo los planes de Squire. Luego en 1857 sucede el naufragio del buque Central American, que traía de California 30.000 libras de oro, producto de la labor de oro de California. Esto generó lo que se llamó el pánico de 1857 en la Bolsa de Nueva York, porque este oro era la reserva con la que contaban los bancos neoyorquinos. Sin esta reserva, no podían garantizar todos los préstamos que tenían pendientes, por lo que se fueron a la quiebra y así también todo el proyecto del ferrocarril. Otros sucesos que dieron al traste con este primer proyecto de ferrocarril fue la invasión a Nicaragua del filibustero William Walker en 1855. Él llegó contratado por un candidato a la presidencia que quería derrocar al presidente Fruto Chamorro. Walker llegó con 58 mercenarios norteamericanos, ganó la revolución y se quedó con el mandado, pues se declaró presidente de Nicaragua. Cuando se declara presidente de Nicaragua, nacionaliza la compañía accesoria de tránsito de Ulises Vanderbilt, que resultó ser un enemigo formidable, pues financió el derrocamiento de Walker, quien a través de una coalición de los ejércitos centroamericanos fue finalmente derrotado en Costa Rica y luego huyó de nuevo a Estados Unidos, donde fue recibido como héroe. En ese mismo 1860 es asesinado el presidente Santos Guardiola, que había sustituido a Cabañas. Fue asesinado por su guardia de honor, porque en 1860 la corona inglesa le devolvió al estado de Honduras las islas de la Bahía. Cuando se devolvió las islas de la Bahía, la mayoría de los habitantes de esa zona eran de procedencia inglesa, por lo que ellos se oponían a que se separara la parte insular del país de lo que era hasta entonces propiedad de Inglaterra. Se cree que ellos financiaron pues el asesinato en venganza por ese acto. Otra de las hipótesis que se generaba era que la Iglesia Católica lo asesinó porque parte del tratado con Inglaterra incluía la libertad de culto en el país, ya que la mayoría de los ingleses eran de religión anglicana. Por si todo esto pues no fue poco, se desata en Estados Unidos la Guerra Civil
entre 1862 y 1865. Fue la primera década de 1860, un estado de total caos y de turbulencia política en el país. Esto nos lleva a 1866, cuando ya las aguas revolucionarias se habían calmado. Es cuando entonces el presidente José María Medina le autoriza a los cónsules de Honduras en París y Londres a que contraigan 4 préstamos por la cantidad de 6 millones de libras esterlinas. De estos 6 millones de libras esterlinas, solamente 300 mil libras llegaron al país. El resto quedó en manos de cónsules y de banqueros inescrupulosos. Esto vino, pues, a arruinar aún más las finanzas del país. No obstante, el país continuó otorgando concesiones ferrocarrileras, como sucedió con la Honduras Railroad Company, que se le dio una concesión en 1895, construyó únicamente como 2 o 3 kilómetros de tendido ferroviario. Aquí podemos ver en la fotografía un vagón alado por un caballo. Todavía no habían llegado las locomotoras, así que aprovechaban a dar ese servicio. Para hacer un poco de historia ya en forma concreta, el gobierno otorgó un total de 57 concesiones ferrocarrileras, de las cuales alrededor de 53 nunca pusieron un tan solo clavo. Entrando ya en concreto sobre lo que son las marcas ambulantes del ferrocarril, hace unos 30 años me dediqué a coleccionar estas marcas. Creo que fui la primera persona que se metió de lleno a descubrir y a hacer el estudio completo de las marcas. En total se registran 24 marcas que están repartidas entre las 4 empresas que utilizaron la red ferroviaria para dar el servicio de correo ambulante. Estas en el Ferrocarril Nacional de Honduras, la Standard Fruit Company, la Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company. En la tercera columna está el listado de las marcas, las cuales vamos a ir viendo en detalle. Y en la cuarta columna está el total de piezas que he tenido a la vista por los últimos 30 años, que suman 189 piezas. En la quinta columna he establecido una relación porcentual entre las distintas piezas para asignarles un grado de rareza que va desde 1 como rareza máxima y 10 como rareza mínima. Esto puede tal vez no ser la totalidad de la existencia, por supuesto. Habrán por ahí en colecciones unas que otras piezas o aparezcan más en venta. Sin embargo, lo que he notado en estos últimos años es que la relación porcentual se mantiene. En la última parte, a la derecha, está la cantidad de años que duró en servicio cada uno de los servicios postales de estas líneas. Y se puede ver que la rareza va casi simultánea con la cantidad de años que se tuvo en servicio. Entre menos años, menos piezas circularon y más raras, por supuesto.
Para hacerles un poco de perspectiva en cuanto a cómo estaba el país en esa época, la zona norte fue la zona en que se desarrolló todo el cultivo de bananos de Honduras. En 1900, Honduras tenía 500.000 habitantes, de los cuales el 12% vivían en esta zona. En 1935, que fue el apogeo del cultivo de bananos, había 962.000 habitantes, de los cuales el 20% vivía en la zona norte. Así que la entrada de las bananeras sí generó desarrollo y oportunidades de trabajo. Lastimosamente, el ferrocarril que estaba ideado para que cruzara desde Puerto Cortés hasta Amapala, no se desarrolló del Pacífico al Atlántico, sino que se desarrolló a lo largo del litoral, sin que nunca tomara la dirección para lo cual se habían otorgado las concesiones. Otro de los factores que incide en la poca afluencia de correspondencia por las vías del ferrocarril era que para 1900 ya el país estaba muy bien comunicado por la red telegráfica, dado el alto nivel de analfabetismo que había en el país, era más fácil llegar al telégrafo y dictar el mensaje sin tener que escribir o disponer de papel o lápiz. Así que el sistema telegráfico de Honduras fue extremadamente importante y esto le quitó bastante incidencia a la parte postal. El Ferrocarril Nacional de Honduras estuvo, como les dije antes, planificado desde Puerto Cortés a Amapala. Con los 300.000 libras que se lograron llegar al país, solo se logró establecer un tendido de 89 kilómetros que iba de Puerto Cortés al pueblo de La Pimienta, pasando por San Pedro Sula, que era la ciudad más importante de la zona. En este trayecto habían 11 estaciones por las cuales el ferrocarril recogía correspondencia y se generaba también correspondencia de distintos tipos, depende de qué lugar a qué lugar iba dirigida. La estación que se estableció en Puerto Cortés se llamaba la Estación de la Laguna, porque Puerto Cortés es prácticamente una isla, como vemos en el grabado de abajo, solo está unido por dos franjas o tierra firme, y en medio existe una laguna, que por lo mismo genera el nombre de la estación, donde se encuentra actualmente también el puerto. Es el puerto de los mejores en Centroamérica, que actualmente pues goza de mucho prestigio. Al lado derecho podemos ver un boleto para viajar en el ferrocarril, donde se muestra en la parte superior la estación de La Laguna hasta la estación de Pimienta. Cuando el ferrocarril quedó ya en funcionamiento en 1870, poco a poco se fue desarrollando un servicio general a la población. El ferrocarril llegaba a lugares donde tal vez no habían vías que podían llegar automóviles. Así que el 9 de junio de 1898, el gobierno decreta
la erogación de 40 pesos mensuales para el pago de un empleado que se ocupara exclusivamente en el servicio postal en el ferrocarril de Honduras. Este es el inicio de las marcas postales ambulantes del ferrocarril. El ferrocarril contaba con un vagón que se utilizaba como agencia postal. No era un vagón especialmente diseñado, sino que era el vagón del equipaje que iba exactamente después de los vagones de pasajeros. En este vagón había una mesa con los distintos implementos para el servicio del empleado postal y él se encargaba de hacer todos los despachos del servicio postal. Las concesiones que se otorgaron a las empresas ferroviarias decía que también se obligaba al concesionario a suministrar para el uso exclusivo del gobierno un coche para la conducción del correo, conduciendo gratis X cantidad de correo. En 1898, casi simultáneamente con la puesta en marcha del sistema postal ambulante, se emite la primera emisión de Honduras con temas de ferrocarril. El primer sello que se utiliza en esta vía es el de Correos de Honduras, Agencia Ambulante. Solo se conoce una estampilla sellada con este tipo de marca. Esto tiene obviamente una rareza de uno, porque solo se conoce esta pieza. Es extremadamente rara. Para 1903, ya está en uso un sello oval, un poco más diseñado, con la especificación de correo ambulante. De estas piezas se conocen 17, lo que tiene un grado de rareza 4. En esa época, la tarifa exterior para Estados Unidos y Europa era de 15 centavos por cada 15 gramos de peso. En 1907 hay un cambio de marca. Se diseña con el nombre de Cortés, porque era el único departamento por el cual circulaba el ferrocarril. Aquí tenemos una postal con un porte de 4 centavos. El porte que se aplicaba en la tarifa era de 3 centavos, así que tiene un sobreporte de 1 centavo. Al lado derecho he puesto parte de un sobre porque se ve la marca ya un poco deteriorada. Se debe que los fabricantes de estos sellos no usaban el mejor material, así que rápidamente entraban en deterioro. Hablando de fabricantes de sellos, ya en el país existían fabricantes de sellos de hule, tal como lo dice Vendrete de este sobre, donde se ve la siguiente marca, que es la más abundante de todas las marcas de correo ambulante. Existen hasta ahora 48 con el grado de rareza 10. Esta marca se usó por 3 años y obviamente toda la correspondencia que circulaba pues daba lugar a que fuera más abundante por el periodo de tiempo que se usó.
siguiente marca es la primera que menciona la palabra Potreríos, que era una aldea situada después de La Pimienta. Este trayecto de La Pimienta por Potrerías se construyó en 1919, por lo que se implementó la marca que procedía de Potreríos hacia Puerto Cortés. Es una postal con un sello de 2 centavos, en este caso un centavo corto de la tarifa de 3 centavos. Después de que llegaba a Potreríos, cerca de Potreríos está el lago más grande que tiene Honduras, es el lago de Yojoa. Ahí se tomaba un ferry para cruzar unos 12, 20 kilómetros hasta Comayagua, donde se tomaba el transporte terrestre para llegar hasta Tegucigalpa. En la zona norte, San Pedro Sula y Puerto Cortés eran centros de apertura y distribución de correspondencia. Esto lo vamos a ver más en detalle en las siguientes diapositivas. Aparte de lo que era el transporte lacustre y terrestre, se contaba en gran parte del territorio nacional con el transporte peatón, que era cuando era de centros de importancia a través de mulas, y si no, en centros más pequeños a través de correos peatones que llevaban en su espalda los fardos de correspondencia. En 1920 ya se establece otros sellos más específicos. Por el caso, el que tenemos aquí, que dice de Puerto Cortés a Potreríos. La tarifa exterior se mantenía en 15 centavos. Y podemos ver aquí en la fotografía, en la parte inferior, el transporte de correspondencia de Tegucigalpa a Comayagua. El edificio que está enfrente era el Correo Nacional en Tegucigalpa. En 1922, este es un dato aproximado por la emisión de la estampilla en que se encuentra plasmada esta marca. Este es un sello que se improvisó con letras sueltas que dicen ambulante. Es la única pieza conocida. Se deduce, por mi parte, que debido a la revolución de 1919, se habrán perdido las marcas anteriores, porque como les expliqué, lo primero que hacían era robar las agencias postales y tal vez se perdían las marcas, los sellos. Así que después de 1919 tuvieron que improvisar con esta marca. Para 1924 entran en función dos marcas. Esta que es de Puerto Cortés a Potreríos, que se usó entre 1924 y 1933. Hay 7 marcas conocidas con un grado de rareza 2. Este sobre circuló a Suiza, circuló con 20 centavos tratando de pagar un doble porte de 30 centavos.
por lo que fue multado en Suiza con 30 céntimos, tratando de hacer el ajuste por los 10 centavos faltantes. Esta es la marca usada en el trayecto opuesto, o sea, Potreríos a Puerto Cortés. Este sobresale de Choloma y va dirigido a Puerto Cortés, de donde sale para los Estados Unidos. En 1922 cambia la tarifa de 15 centavos, se reduce a 6 centavos como una tarifa panamericana que incluía Estados Unidos. Abajo podemos ver la estación de Choloma, donde se cargaban los bananos. Esta es otra marca, ya en un aspecto lineal. Se usó por casi 13 años, con distintos fechadores. Un sobre muy bonito, con porte de 8 centavos, que ya cumple con la tarifa establecida en 1930. Este es uno de mis mejores sobres, porque es el único que tengo procedente de México. Entró por Puerto Cortés y de ahí fue dirigido a San Pedro Sula a través del correo ambulante. Es una pieza única. Incluso las marcas, se conocen 14 marcas, las cuales le otorgan un grado de rareza 3. Este sobre cumple el trayecto completo de Puerto Cortés a Potreríos. En este tiempo, ya 1943, se había establecido una tarifa de 8 centavos más un impuesto de 2 centavos como auxilio para la Cruz Roja. Este sobre viajó desde la base antártica Little de América a Boston y de ahí fue redestinado a Honduras por Puerto Cortés. Igualmente salió de ahí a través del correo ambulante hasta llegar a San Pedro Sula. Es un sobre único también. Una tarjeta visitada con una tarifa de 2 centavos para impresos, con una marca de la ambulante del Ferrocarril Nacional de Puerto Cortés a Potreríos. Solo se conocen 3 sobres con una rareza de 1. La siguiente parte es las marcas que utilizó la Standard Fruit Company, ubicados en la zona norte, en la región de La Ceiba. La Standard tenía 2 líneas, la línea este y la línea oeste, que iban de La Ceiba San Juan, la primera, y La Ceiba Valfate, la segunda. En esta época, este es un cuadro que muestra la cantidad de vagones que habían disponibles para equipaje y correo. La época de 1928-1935 fue cuando se tuvo el mayor auge en el transporte postal y la emisión de marcas de correo ambulante. Regía en ese tiempo el general Tiburcio Carías Andino, que fue un presidente tipo dictador. Estuvo 16 años en la presidencia. Las bananeras, como le llamamos acá, tenían en casi todas las estaciones principales sus llamados comisariatos, que eran las tiendas
donde se le vendían a los empleados todo tipo de bienes, pero también servían para recolectar la correspondencia y luego ser entregada al correo ambulante. Este es un sobre circulado localmente de tela a La Ceiba, donde se nota que el fechador se ponía por aparte de la marca y también tiene una marca que se dice "Haga usted algo por la paz de Honduras". En 1924 fue una de las revoluciones más sangrientas que tuvo Honduras, por lo que surgieron nuevas marcas de correo ambulante también. Esta marca corresponde a la línea oeste y es muy notable la palabra por agosto, August en inglés. La costa norte era de mucha influencia norteamericana. Se hablaba mucho inglés, incluso corría de manera local la moneda norteamericana. Esta es una tarifa de 6 centavos, nuevamente el corte panamericano. Tenemos acá otro sobre con porte de 6 centavos y el fechador puesto de manera separada. En este caso lo pusieron dentro de la marca. La One Valley Company era una subsidiaria de la compañía bananera dedicada a la producción de azúcar. Nuevamente, esta marca de ambulante de tren no tiene estampillas porque va dirigida al diputado Fernando Cepeda Durón. Por ley, los diputados estaban exentos del pago de las tarifas de correo, o sea que tenían franquicia postal. Lo siguiente es la Tela Railroad Company, que era una subsidiaria de la United Fruit Company. Hizo un tendido de 625 kilómetros desde San Juan a Santa Rita. Operó entre 1925 y 1982. Una de las bananeras más fuertes en la zona norte. Esta es la marca que usó, muy general, dentro de la filatelia hondureña. Este sobre contiene otro eslogan que dice "La paz, base de progreso". También puesto en uso después de la revolución de 1924. Esta es la última marca puesta en uso en este trayecto que iba de Tela a Progreso, con una tarifa de 10 centavos, cumpliendo con un porte de 8. O sea, que lleva un sobreporte de 2 centavos. El ramal de Lulúa era una concesión adicional que se le otorgó a la Tela Railroad Company. Iba a lo largo del río Ulúa y contemplaba un trayecto desde Baracoa a San Manuel. En Baracoa y Búfalo hacía conexión con el Ferrocarril Nacional, lo que le llamaban en ese tiempo Baracoa Junction y Búfalo Junction. Búfalo referente a Búfalo, Nueva York, porque algún gente de la plantación era de por allá Búfalo y fundó un recuerdo de su lejano terruño. Aquí tenemos
otra marca del ramal de Lulúa, con una fotografía de uno de los vagones. El porte eran 6 centavos. Piezas muy raras, también solo hay 4, con una rareza de 1. Esta marca solo la conozco por referencia, por un coleccionista de Honduras, un norteamericano, que mencionó que tenía en su colección un par de sobres. Jamás he visto uno. Y es un propósito que tengo, tratar de encontrarlo alguna vez. Es una rareza 1 plus, extremadamente raro, pero sí existe. No le puedo otorgar la existencia de estos sobres porque no los he tenido a la vista. Avanzando en el tema, tenemos un sobre también que se origina en la Lima, en el ramal de Lulúa, y luego conecta en Búfalo para que el correo ambulante lo redestine hacia Tegucigalpa, donde es enviado por correo aéreo, cumpliendo con la tarifa de 46 centavos por correo aéreo y 8 centavos por el trayecto interior. Se nota nuevamente, en vez de enero, JAN por January. La Trujillo Railroad Company era también una subsidiaria de la United Fruit Company. Hizo un tendido de 443 kilómetros de Puerto Castilla a Olanchito y operó entre 1925 y 1934. En 1934, la Sigatoca terminó con las plantaciones de banano. Sin embargo, ellos levantaron hasta el último clavo del ferrocarril, a pesar de la prohibición, la concesión de hacer tales cosas, ya que el ferrocarril al final de la concesión debería ser traspasado al Estado. Esta es una pieza también de la Trujillo Railroad Company. Es la única pieza que se tiene conocimiento, que fue enviada de Puerto Castilla a los Estados Unidos. Para hacerles un poco de detalle, Puerto Castilla era la parte residencial de los ejecutivos de la bananera. El puerto que funcionaba para la exportación de bananos era Trujillo. La última marca es este Puerto Castilla o Lanchito. Se suponía que el ferrocarril partía de Trujillo hacia Olanchito, luego Juticalpa, Tegucigalpa, y iba a tomar rumbo al sur, pero no llegó más allá de Olanchito, y como les digo, levantaron todos los rieles. Es muy raro el sobre, solo se conocen 2 piezas con un grado de rareza 1. Bueno, ha sido un placer haberles detallado esta corta relación del correo ambulante de Honduras y espero que si algo quede en duda, está mi correo electrónico y que me hagan contacto, que con todo gusto les daré la información que tenga en mi poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Gracias, Edgardo. Gracias. Muy lindo. Muy lindo, interesante. Muy bueno, gracias. Gracias, Edgardo. Algo nuevo y desconocido para mí. Gracias, Edgardo. Sí. Gracias, Edgardo. Es un repaso por toda la geografía hondureña. Sí, sí. Algo gracias. Triste, pero con mucho
poder filatélico. Hablando de geografía, esto es una curiosidad un poco independiente, eso que dice la Lima. Alguna vez me acuerdo haber visto unas latas de fruta de Chiquita Banana. Uh-huh. Chiquita Banana está ahí en la Lima porque decía justo la Lima, Honduras. Sí. Ah, okay. Era una de las zonas más productoras de la Ferro Company. En esas estaciones habían no solamente las que estoy mencionando, sino que entre cada una de ellas existían decenas de fincas y el tren iba parando en cada una de ellas y la parte postal se generaba en las más grandes. Pero la Lima sí era, incluso hoy, es una ciudad importante en el norte. Okay. Interesante. Por el nombre me llamó la atención primero que nada, pero me imagino que no se refiere a Lima como lo conocemos nosotros, de repente era algo de limar, ¿no? Era de una fruta, es un cítrico. Ah, la fruta Lima, la fruta, ok. Sí. La Standard Fruit Company tenía su propio banco, su fábrica de cerveza, que hoy en día es todavía un monopolio en el país. Tenía su fábrica de azúcar, su fábrica de hielo, todo lo que se necesitaba, ellos lo generaban. ¿Y también tenía su propia moneda? El banco en un inicio tuvo su propia moneda. Los billetes salían a nombre del banco. Sí, pregunto eso porque en las grandes haciendas que habían en el Perú, también ellos proveían de todo, ¿no? Sus propias escuelas, tiendas para comprar y todo ese tipo de cosas. E inclusive a los empleados le pagaban con parte en la moneda que los empleados podían usar solamente dentro de la hacienda y creo que era una parte, quizás la menor, en moneda nacional que podían comprar cosas fuera. Por eso también me llamó. Sí, se usaban mucho los tokens. Tokens, exacto. Mi abuelo tenía una finca de café que usaban ese método. En esa zona de la costa norte de Honduras, la moneda que circulaba era el dólar. Y la moneda de 10 centavos hondureña se le llamaba búfalo, porque la moneda de 5 centavos norteamericana tenía la efigie de un búfalo. Listo. Un eco ahí. Gracias. ¿Alguna pregunta para Edgardo? Antes de una pregunta, Henry, solo como para aportar a tu inquietud sobre la Lima. Ya. Era, digamos, uno de los puntos más importantes de la Tela Railroad Company, aparte de la ciudad de Tela, por ahí, por eso mismo el nombre de la compañía. Pero, digamos, en la Lima era donde estaba uno de los hospitales de la compañía. Estaba un barrio residencial denominado la Zona Americana, donde vivían los ejecutivos americanos y algunos altos ejecutivos hondureños, y el campo de golf. Era como un mini Estados Unidos enclavado en Honduras. Entonces, era una ciudad muy pujante. Aún hoy tiene mucha importancia en la zona. Tal vez ya no tanto por el banano, pero por otros cultivos, y es un lugar muy importante. Gracias. ¿Preguntas para Edgardo? Adelante, Jaime. Yo quisiera hacer una pregunta, nada más una actualización del estado de esas líneas de ferrocarril. ¿Existe, a excepción de la que levantaron, existen todavía las líneas? ¿Llegaron a Tegucigalpa? ¿Están conectadas con Guatemala? No, el ferrocarril no pasó más allá de Potrerillos, que eran 87 kilómetros. Desgraciadamente, hoy en día no hay ningún ferrocarril funcionando en Honduras. Sucedió que, para el caso de la ciudad de La Ceiba, que era uno de los centros más importantes de la
Standard Shoe Company. La compañía evitó a toda costa la construcción de carreteras hacia la zona para poder tener el monopolio del transporte. Hasta 1965 se construyó una carretera que conectara la Ceiba. Posteriormente, el mantenimiento de las vías ferroviarias resultó tan caro, oneroso y poco eficiente que el transporte terrestre le fue ganando lugar al ferrocarril, hasta que el día de hoy, pues así se hace. Y el ferrocarril nacional duró hasta 1958, el de la tela hasta 1982. No cerraron de un solo, sino que a medida que se hacía más difícil el mantenimiento, iban cerrando zonas y se iban quedando con los trayectos más importantes. Pero llegó un momento en que ya no era posible el mantenimiento. En su mejor momento, Honduras tuvo 72 locomotoras trabajando y se movía pues toda la parte industrial agrícola del norte del país, se movía a través del ferrocarril. Pero lastimosamente nunca logró una conexión con Guatemala, ni Nicaragua, mucho menos con el Pacífico. Jaime, y para agregar a esto, lastimosamente Tegucigalpa tiene una de las distinciones de ser la única capital en América sin servicio ferroviario. Ya que, bueno, no tenemos, nunca se pusieron los rieles que iban a conectar el Atlántico con el Pacífico pasando por un ramal por Tegucigalpa, y eso nunca se construyó. Una pregunta técnica nada más, y no sé si sepan la respuesta. ¿Fue el eje corto o el eje largo? No me acuerdo cuál es el técnico de... Porque, por ejemplo, el problema que existió en México fue que en Yucatán tenían la vía corta y el resto de México tenía la vía larga. Entonces, cuando quisieron unir todo, las vías de Yucatán tuvieron que volverse a construir. Aquí sucedió algo similar. La Standard Fruit Company tenía el eje corto y la Tela Railroad Company tenía el eje largo. Entonces, solo llegaban hasta Tela. Ahí conectaban las dos, pero ninguna de las locomotoras del lado opuesto podía pasar. Fue algo que no pudieron coordinar desde el principio. Un pedacito de trivia nada más hablando de locomotoras. Esas locomotoras de Yucatán, del ferrocarril de Peninsular, si alguien los quiere ver porque siguen funcionando, están en Walt Disney World. Son las que usan para mover a los que visitan. Compraron todas las locomotoras, las actualizaron, les dieron mantenimiento y las compraron como yonke. Y son las que estaban funcionando hasta hace 20 años en Walt Disney World. Fueron locomotoras genuinas en su momento. Había un trencito que la vuelta a Disney World y creo que antes era eso, así que ya anduve en tren mexicano yo entonces. Yucateco, si quieres. Sí, hasta, México es puerta. Hasta cerca del año 2000 se reactivaron unas locomotoras para fines turísticos. Sí. Las pintaron y lograron que viajaran a través de algunas plantaciones bananeras. Pero el flujo de turismo no era lo suficiente como para mantenerlas en operación. Así que hoy en día son museos. Y en San Pedro Sula, en la ciudad de San Pedro Sula, había hasta hace unos años un trayecto que no era constante de un tren con unos 3 o 4 vagones de la central de buses que queda a las afueras de la ciudad a la estación del Ferrocarril Nacional en el centro de la ciudad. Pero solo era ese trayecto. Y era como un servicio de transporte así, público, pero no duró mucho. O sea, es muy, muy caro el mantenimiento y muy poco los pasajeros. Y además era lento. Era mucho más fácil tomar un taxi que tomar el tren
de una parte de la ciudad a otra? El promedio de velocidad de las locomotoras era como 20 kilómetros por hora, ya que muchos de los rieles estaban flojos. Cuando la locomotora entraba a la parte inicial del riel, se levantaba la punta del otro extremo, y cuando la locomotora pasaba por encima, lo bajaba. Entonces, era un poco riesgoso el trayecto también. ¿Y la producción de frutas se mantiene y obviamente es uno de los pilares de la exportación de Honduras hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Desgraciadamente, ayer la chiquita Brand se fue para Guatemala. ¿Oh, sí? Las oficinas. Sí. No, todo el transporte, sí, todo el embarque de fruta se va a hacer a través de Guatemala. Es por los impuestos que se le ponían, problemas laborales, etcétera. Pero, es una producción sigue siendo... Sí, ¿Y cómo? La producción es fuerte, es muy fuerte. Sí. No solo de bananos, porque la estándar se dedica a la producción de piñas. Piñas, y a palma africana. Sí, pues porque con todo ese volumen yo me hubiese imaginado, ¿no? De que quizás esto, por economía de escala, un tren hubiese sido mucho más conveniente para mover grandes cantidades de producción. Es lo más conveniente, lo más práctico y lo más barato. Dentro de estándares de honestidad, buen manejo y buen sentido. Si no hay eso, todo se echa a la borda. Bueno, sí. Y como pasó en Argentina, que también empezaron, ahora dominan todos los camiones más que los trenes, y con un país que tenemos que es tan enorme, es ridículo. Pero hoy en día casi ni se usan para cargas, todo camiones. Hubo aquí eso que comenta Edgardo, que la Trujillo levantó sus rieles. Aquí hace unos años hubo hasta hubo un escándalo, porque hubo alguien que vendió los rieles, o sea, vendieron los rieles para, los levantaron y los fundieron, y eso me lo contó una vez alguien que trabajó en el ferrocarril, cuando quisieron como quitar la maleza y todo para ver si habilitaban, se dieron cuenta que no estaban los rieles, y era que hubo alguien que los vendió como chatarra y los hundió. Sucedía también era que todos los granjeros, finqueros de la zona, si necesitaban cruzar un pequeño río o una quebrada, necesitaban postes telefónicos, entonces iban a sacar los rieles. Wow. Poco a poco fueron llevando todo el trayecto. Por cierto, así no hay tren que resista, ¿eh? Cuando llegó la locomotora ya no había diez. Me extrañó mucho la cubierta mexicana en tu colección, porque va de Sinaloa a Honduras, pero llegó a Puerto Cortés. O sea, está en el Pacífico, tuvo que atravesar México del Pacífico al Golfo. Sí, correcto. Y luego se fue por mar. O sea, se me hizo un rodeo enorme. Seguramente no había transporte a puertos del Pacífico hondureño, o... ¿Por qué? ¿Cómo no? Pero las navieras que daban ese servicio, que era la Pacific Mail, la Steamship, no era un servicio regular. Hay que recordar también que en tiempos de la fiebre de oro en California, el viaje por Veracruz hasta el lado opuesto, en el Pacífico, era una alternativa también. A lo mejor ya había establecido alguna ruta postal por esa zona. Eduardo. Aiza, adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Eduardo, habla Heinz Junge. Buenas tardes. Muy interesante su presentación, muchas gracias. Oiga, le entendí que el correo tenía un funcionario dentro del vagón ambulante. Era un funcionario de correo. Y el correo tenía oficinas de correo para
manejar su correspondencia, venta de sellos y dar todos los servicios. Y como tal, me imagino que también producía los matasellos para todas las localidades. Sin embargo, al ver la gran disparidad de matasellos usados en los ambulantes, es como para deducir que el correo no hacía esos matasellos en forma central, sino que como que se producían por necesidad y localmente. ¿Es así? Heinz, permíteme un segundito que Edgardo te responda. La llamada se nos acaba de caer. Sé que él te escuchó, pero estoy reconectando el audio de él. Ok, gracias. Estás en el correo de voz de 9537. Estoy intentando de ver. Por mientras, Edgardo, intenta con tu micrófono esta vez, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí, Edgardo, ¿puedes responder? Sí. Había, sí, una gran variedad de sellos porque las turbulencias políticas, gubernamentales, no le daban una dirección a las oficinas postales que fueran perdurables. Estos matasellos o marcas creo que surgían en su gran mayoría por sugerencias de los funcionarios de las compañías bananeras, más que por direcciones del correo. Son distintos a el resto de los matasellos que se usaban en las oficinas postales regulares. Estos eran mucho más uniformes. Pero como eran distintas líneas que se utilizaban de acuerdo a las compañías que las regentaban, estos venían, creo que en muchos casos, como sugerencias de los ejecutivos de estas compañías bananeras. Muchas gracias. Pero el funcionario de correo, ¿era de correo o era de la empresa local de la compañía? Todos los funcionarios eran pagados por el Correo Nacional. Eran funcionarios del Estado. Las compañías de ferrocarril solo brindaban el vagón. Y ahí los empleados, los implementos, la venta de sellos, la recepción de correspondencia, era bajo la responsabilidad del Estado. Muchas gracias. Heinz, para completar tu pregunta, recordando la presentación que vimos hace unas semanas sobre marcas ambulantes de Costa Rica, que también algunas de las empresas eran filiales de la United Fruit, algunas tienen cierta similitud a algunas marcas de Honduras, de nuestra filial de la United Fruit también. Así que eso más o menos también le da la razón a lo que nos dice Edgardo, que eran tal vez iniciativa de la compañía bananera hacer el diseño de ciertas marcas. A mí no me extrañaría que incluso las compañías bananeras hubiesen donado los sellos para contribuir un poquito al orden postal. Muchas gracias. Si era para entender nomás que puede ser muy distinto a otros países como el nuestro, digamos, donde el correo era el que proveía del elemento para matasellar las cartas. Sí, la situación postal en Honduras prácticamente nunca fue rentable. Siempre se manejaba con pérdida. Así que si alguien venía y donaba marcas, etcétera, pues eran bienvenidas. Y creo que eso sí sucedió, por lo menos con la Standard Food Company, porque ellos manejaban las dos líneas, la este y la oeste. Al correo en sí nunca les hubiese importado para qué rumbo tomaba el tren, pero sí a la compañía bananera.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional para Edgardo? Ok. Edgardo, nuevamente, muchas gracias por... Gracias a por compartir este interesante capítulo de Centroamérica y de Honduras. Sí, no tenía ni idea de esto, así que es muy interesante.